para el mundo entero. Escuchas. De México para el mundo entero. Escuchas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya es bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Y bueno, pues ya estamos totalmente en vivo, en directo, hoy bueno, pues vamos a arrancar fin de semana, mi estimado Joss, muy buenas noches ya. Muy buenas noches a todo el público en general que nos está viendo, pues venimos con más desastre, ¿no? No suficiente, ya hace 15 días estuvimos totalmente en vivo, en directo, hace 8 días por cuestiones personales no estuvimos, pero hoy estamos más que contentos de estar aquí en lo que es su estación Visión Colectiva Radio, hoy en domingo, fíjate, estamos en domingo estrenando este horario. No sé quién nos está viendo, pero estamos en domingo, son 10 de la noche con 46 minutos, casi las 11 de la noche aquí en el tiempo del centro. Claro. Y pues vamos a arrancar, ¿no? Pues vamos a arrancar, prende motores porque esto va con turbo. Ok, bueno, pues gracias a todos los que están en sintonía con nosotros y también a los que van a estar en las diferentes repeticiones. De este lado les saluda su amigo y servidor Daniel López. Y bueno, pues vamos a arrancar en su programa Zona Libre el día de hoy. Pues ya estamos en vivo. Corre la voz, saludos para Juan Carlos Moreno que ya nos está sintonizando. Fíjate, ya hay uno que nos está viendo. Claro. Mira, no, él está bien atento, no nos pierda. Ok, saludos Juan Carlos. Y bueno, pues vamos a arrancar porque hoy, mi estimado Yo05, pues qué fin de semana, ¿no? Tuvimos apenas. Claro, pesado, todo muy pesado y extremadamente pesado. Pero aquí estamos con nueva información, nuevas noticias y para que se pongan al día. Noticias que no tienen nada de informativo, pero... No, no informa, pero estás a entretener un rato. Pero por lo menos perdemos un rato el tiempo, ¿no? Juntos. Claro, pues algo que lo pierdas bien de tu vida. Mira, ya nos está diciendo Verónica que ya está al pendiente. Saludos, Verónica. Y pues, Verónica Hernández, gracias por estar con nosotros. Fíjate, otra más que está aquí sumándose al equipo de Visión Colectiva, ¿no? Al clan, ¿no? Claro, sabe lo bueno, por eso está aquí. Ok, perfecto. Bueno, pues mi estimado Joss, pues hoy vamos a tener bastante información que el día de hoy, pues tuvimos estos últimos días. ¿Cómo te fue el día de los tamales? Pues déjame decirte que todavía lleno, eso que estuvimos hablando del gimnasio, pues todavía no me ha resultado, porque sigo comiendo tamales. O sea que no has ido al gimnasio. No, ahorita no, yo creo que ya cuando en verdad lo necesite, ¿no? ¿O tú cómo me ves? No, ahí vas. Ahí voy. Sí, de hecho ya empezamos el segundo mes y yo creo que ya muchos de nuestros amigos ya se fueron al gimnasio, ya fueron a suscribirse, ya ya están yendo cada fin de semana a lo que es sus diferentes ejercicios. Pues es que siguieron nuestros consejos, han de haber dicho no, se ve que son personas que saben de lo que hablan, ¿no? Y dijimos que todos íbamos a hacer una promesa que la última fiesta eran, ajá, los tamales. Claro, claro. ¿No? Yo por eso seguí hasta el último. ¿O no? Y ya de aquí en adelante íbamos a cumplir el primer propósito que era empezar a bajar de peso. Claro, espérame tantito que te interrumpa. Un saludo para Doña Chonita que ahora nos acompaña, mira, de fondo. Nos está aquí acompañando aquí atrasito. No, ella sí sí disfrutó los tamales este fin de semana. De hecho, por si ustedes no lo saben, también está en vivo. Ella va a degustar y nosotros vamos a hablar. Mientras que nosotros estamos diciendo puras idioteces aquí. Ella sí de plano va a agarrar y se va a poner a cenar ahorita. Nada más vele.
Pero para que vean que hay tamales ricos, ¿no? Ella ahorita se está chutando unos oaxaqueños, está haciendo su trabajo como nosotros también. Ah, ok. Para que no la pierda de vista. Perfecto. Bueno, pues déjame mandarle un saludo a mi amigo Galo, que ya está sintonizándonos. Galo, Antonio Guzmán, allá en Ecuador. Aidez Mezcli también nos está sintonizando. Para Eli, que también nos está viendo allá en Ciudad Neza, Ecuador, y Iztapalapa. Para el mundo, ¿no? Sí, de México para el mundo entero. También saludos a Chalma, a Tepito, y se me olvidaba, la hermana República de Iztapaluca. Ah, claro, como colindamos con ellos, ¿cómo no? Ok, perfecto. Bueno, pues, ¿te parece bien, mi estimado Yo05? Que también, fíjate, ya nos está sintonizando Ricardo González allá en Coyoacán, y aquí también en esa. Ricardo, Richard González nos está sintonizando. Ahí está la prueba. Buen provecho, ¿eh? El día de hoy degustando unos ricos y deliciosos tamales. Era promotora en su vida pasada, es lo que no sabes. Ok, bueno, pues ahí está la prueba, que sí, este 2 de febrero, muchos sí, sí llevaron los tamales. Sí, entraron bastante. Ahí en mi trabajo llevaron tamales. Un saludo para los de mi trabajo, que no me ven porque no saben que ando aquí, ¿vea? Pero un saludote, ojalá que algún día me vea. ¿Te tocó pagar los tamales? No, gracias a Dios tampoco, ¿eh? Me salvé de mi casa y del trabajo, ¿eh? Eso es un milagro. Voy a tener que ir a la bahía por 12 de diciembre, ¿eh? Porque eso sí es un milagro. ¿A ti te tocó pagar los tamales? Sí, pues ahora sí que nos tocó poner ahí los tamales, pero pues yo creo que para muchos igual les tocó disfrutarlos, ¿no? Claro que sí, haciendo énfasis en esto de los tamales, pues yo creo que primero se inicia con la vestimenta del niño, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Creo que es lo principal. Vas a vestir a... ¿Cómo se llama cuando te lo tienes a cargo cada año? El que es le tocó llevarlo, ¿no? Ajá. El padrino y todo. Ándale, el padrino. Sí. ¿Tú eres padrino de un niño? De bastantes. Y de bautizo, de 15 años. Ya sabes que ahora en las fiestas, para no gastar mucho, todos agarran padrino, ¿no? Ok. Para todo. Así es. ¿Te parece bien, mi estimado Jos? Vamos a ver qué festejos vienen en este mes de febrero. Claro que sí. Sí, y vamos a empezar con cómo les fue. Platíquenos cómo les fue ahora con los tamales este 2 de febrero. Si a ustedes les tocó también igual disfrutar, como aquí nuestra amiga que está aquí atrás disfrutando. Provechito, tú síguele. Bien contenta, bien contenta la señora. Así es. Bueno, pues vamos a regresar. Esto es Visión Colectiva Radio, no le cambies. Tu zona libre. Segundo mes del año en el calendario gregoriano. Tiene 28 días y 29 en los años bisiestos, por lo que es el mes que menos días posee del año. El día de hoy te hablaremos de algunas fiestas y tradiciones que se celebran en febrero. Mi nombre es Samuel Santiago, esto es Top 7 y bienvenidos. 2 de febrero, Día de la Candelaria. Este es el día que marca el fin de la época navideña, principalmente en México, pero también en España y en algunos países de América del Sur. Se celebra el día en el que María y José presentaron en el templo al niño Jesús luego de su nacimiento. Muchas familias esperan este día para levantar el pesebre navideño o nacimiento, como algunos lo conocen, y guardarlo hasta el próximo año. Otra tradición de ese día es que quien encontró una imagen del niño Jesús en un pedazo de rosca de Reyes debe ofrecer una cena al resto de la familia. 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Cada 4 de febrero, la Unión Internacional contra el Cáncer, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, con el fin último de aumentar la conciencia sobre la prevención contra esta enfermedad. 5 de febrero, Día de la Constitución, conmemora la proclamación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
es un día festivo en México para conmemorar la aprobación de la Constitución Mexicana por el Congreso Constituyente de México el 5 de febrero de 1917. El Día de la Constitución señala la importancia de este evento que enmarcó el fondo del movimiento político y social de México en el siglo XX. 7 de febrero, día de enviar una carta a un amigo. Aprovecha este día para enviar cartas a familiares y amigos. Con papel de colores es muy fácil crearlas y de seguro harán que alguien sea muy feliz. En estos días de comunicación instantánea, la costumbre de enviar cartas se ha perdido y por eso mismo la gente se sorprenderá mucho al recibir una carta en su correo. 14 de febrero, día de San Valentín. Cada 14 de febrero se celebra en varios países del mundo con un gran entusiasmo y alegría el Día de San Valentín, un día muy especial para muchos, donde se resalta la importancia de la amistad, el compañerismo y sobre todo el amor. Esta fecha ha adoptado distintos nombres: Día de San Valentín, Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. Al pasar de los años, las personas adoptaron esta fecha para demostrar cariño a sus seres queridos, familiares, amigos o su pareja sentimental. Es costumbre ver ese día grandes arreglos de flores, chocolates y variedad de obsequios que se regalarán a las personas, con el fin de resaltar la importancia de la amistad y el amor. 17 de febrero, día del acto de bondad aleatorio. Un acto de bondad puede ser visitar a alguien enfermo, enviar una carta a un ser querido, ser voluntario para una organización o simplemente ayudar a alguien que lo necesite. Aproveche esta fecha y hagamos un acto de bondad. 24 de febrero, Día de la Bandera Mexicana. El 24 de febrero en México se celebra el Día de la Bandera Nacional. La bandera nacional mexicana es un símbolo de libertad, justicia y nacionalidad. Su escudo y sus colores representan el origen, principio, valor y lucha de los mexicanos. La bandera de México nació en 1821, cuando Agustín de Iturbide se inspiró para representar las garantías que tendrían los mexicanos al declararse la independencia de México. Estos son algunos datos de las fiestas y tradiciones del mes de febrero. Si te ha gustado el video, dale manita arriba, activa la campana para recibir las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. No te olvides de compartir este video. Déjame tu comentario aquí abajito en la casilla de los comentarios. Mi nombre es Samuel Santiago, esto es Top 7. Nos vemos hasta el próximo video. Si fuiste de los afortunados en encontrar el muñequito en la rosca, pues hoy te toca la tamaliza. Junta a las personas que estaban contigo partiendo la rosca y coman juntos el rico atole y obviamente los tamales. Esta es una muy linda tradición que celebramos cada 2 de febrero en México, pero tiene su origen en España. ¿Pero acaso tú sabes cómo es que nació esta tradición de comer los tamales en 2 de febrero? Primero hay que saber qué es el Día de la Candelaria. Esta es una fiesta que celebran los cristianos en honor a la Virgen de la Candelaria, o también conocida como la Virgen María de la Candelaria. Tiene origen en Tenerife, una isla perteneciente a España, quien se derivó del candelero o candela, que hace referencia a la luz santa que guía por el buen camino, la salvación e intensifica la fe en Dios. Según cuenta la leyenda, hace muchos años dos pastores llevaban a su ganado a una cueva, cuando de pronto se les apareció una mujer frente a ellos, la cual comenzó a petrificarse impidiéndoles el paso. Intentaron moverla y resultaban heridos. Los pastores asustados corrieron a contarle al rey lo que habían visto, y este los acompañó para comprobar que no estuvieran tramando algo. Después de darse cuenta que los pastores la tocaron y sanaron las heridas hechas previamente, decidieron llevarla a una cueva que luego se convirtió en su capilla. También este día es cuando finaliza el periodo navideño, una vez que han pasado 40 días después de haber festejado la Navidad, el nacimiento del niño Dios. Pasajeros de la Ruta de la Garnacha, se acerca el 2 de febrero, una fecha muy importante para todos los que pensamos hacer dieta, ya que es nuestro último atascón de diciembre. Sí, en México diciembre dura hasta febrero. Pero ¿cómo es que esta celebración española se festeja en México? Principalmente, esta celebración se festeja gracias al Día de Reyes, donde nos reunimos en familia para partir la afamada rosca y aquel que encuentra el muñeco le tocan los tamales. La celebración no solo tiene orígenes católicos, cuenta con orígenes prehispánicos también. En el calendario azteca, el 11º día cae 2 de febrero, fecha en que se realizaba la bendición del maíz para la siembra del ciclo siguiente.
llevaban a la iglesia mazorcas de maíz con el fin de que éstas sean bendecidas para sembrarlas posteriormente y así cumplir con el ciclo agrícola. Una cosa llevó a la otra, los tamales y el atole se hacen con maíz y de esta manera se mezclan las tradiciones indígenas con las españolas y desde ese entonces se empieza a celebrar el Día de la Candelaria. Nosotros no vinimos a vender tamales, vinimos a regalar tamales. Si es que te tocaron los tamales, no te hagas el que no sabe nada y llévalos para que todos los demás podamos disfrutar de esa rica tamaliza. Si es que no te tocaron a ti, pues solo disfruta el momento. Recuerden siempre disfrutar el momento que pasan al lado de todas las personas que aman. Pasen un lindo fin de semana y recuerden, coman mucho y viajen mucho. Ok, bueno, pues regresamos, estamos totalmente en vivo, en directo, hoy, domingo. Claro, aquí andamos. Se me hace raro estar transmitiendo hoy, totalmente en vivo, sí. ¿Por qué se te hace raro? No, pues es que prácticamente, toda la semana, pues transmitimos en diferentes horarios y menos en domingo. Y es pecado, hay mal de ojo. No. Estaba, no digo sino para comprarte una pulserita de ojo de venado, ¿no? Es que prácticamente el domingo como que lo utilizo para descansar. Ah, bueno, eso sí, pero pues este programa es para gente culta, ¿no? Sí. Es como la hora nacional, ¿no? Ya casi estamos, más bien dicho, ya estamos en el horario de la hora... De la hora nacional. Así es que gracias a todos los amigos que el día de hoy están con nosotros. Gracias a todos y que nos sigan apoyando en ver nuestras grandes genialidades que estamos pasando en este momento. Así es, estamos compitiendo contra la hora nacional, así es que no le pongan a la hora nacional, mejor vénganse para acá, estamos totalmente en vivo. Bueno, pues vamos a mandar saluditos ahorita. Claro, saluditos para María Azucena. Ah, mira, saludos allá en Casas Alemán. Saludos para Magdalena Palacios. Saludos, Magdalena Palacios. ¿Ya ves que uno se nos durmió? Sí. Verónica, se nos fue. No seas así. Uno está sudando aquí la gota gorda y tú te nos vas. Me rompiste el corazón, la verdad. Sí. Tanto que estuve estudiando este tema que vamos a hablar. Para que te vayas a dormir, no es justo. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar, mi estimado Luisito. Sí, dime. ¿Cómo viste la celebración este año? Creo que muchos fueron a la iglesia, muchos vistieron su niño Dios. Hoy veo que ya también igual inventaron algunas modas. Fíjate que lo del niño Dios, cuando uno, ahora sí que en su infancia, pues ves que eran unos vestuarios más de santos, más de otras cosas religiosas, ¿no? Y ahorita te das cuenta que al niño Dios pues ya lo visten hasta... De futbolista. Y de guachicolero. Sí. Y ya ¿Es de una moda o qué es? Pues no sé qué moda, pero no sé si Dios bajó y les habló y les dijo, vístanme de esta forma, ¿no? No, es que en aquellos años pues no había futboleros. Luego hay hasta una ropita que parece que lo visten del Caballero del Zodiaco, ¿no? Con sus alas doradas y su pechera y toda la cosa. No sabes si... ¿No se te hace ya exagerado? Sí, la verdad sí. O sea, es algo que pues ya no va de acorde, ¿no? Ya lejos de llevarlo a que lo bendizcan, pues ya como que es una grosería, ¿no? ¿Sí? ¿Tú cómo lo ves? No, totalmente de acuerdo porque, te vuelvo a decir, yo respeto que a lo mejor unos quieran vestirlo de futbolista, de a lo mejor de sus ídolos, pero... Hasta de narcotraficante. Sí. Les ponen sus metralletas. No, sí, no, yo lo he visto. Ajá.
Y así los llevan. Así los llevan. Y así les echan el agua bendita, no manches. Ya caímos en la exageración, ¿no? Pues sí, ahí los padres, mucho ojo, ahí les encargo, ¿no? ya pídanle su IFE cada vez que los quieran llevar a bendecir así, no jueguen. Ok, ¿te parece bien? Vamos a ver este pequeño reportaje, cómo el día de hoy, pues se vive esta parte de bueno, antes de ir al reportaje, ajá, ¿tú de qué vestiste a tu niño? ¿De qué equipo? ¿Del América? No, espérate, tranquilo. No, fíjate que este año, ya ni me acuerdo de qué le tocó. No, sí le tocó del niño doctor. ¿De niño doctor? Niño doctor. Para que no les falte la salud. Exactamente. Eso es todo. ¿Tú lo llevaste o quién lo llevó? No, fíjate que lo llevó mi familia. ¿Tu familia lo llevó? ¿Tú sí. por qué no lo llevaste? No tuve tiempo. ¿Cómo crees? ¿En serio? No, de hecho, con todas las transmisiones, ¿tú crees que había podido? Pero para el niño Dios siempre hay tiempo. Sí, pero en no esta ocasión no me tocó a mí. Ya además, le toca al padrino. Ya ves cómo le roban la colación el 24 y para llevarlo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Tú de qué lo vestiste? Yo lo vestí del niño de las palomas. Niño de las palomas. Ajá. No sé por qué, pero le pegaron sus palomitas, se veía chido, ¿no? ¿Y si lo llevaste? Sí, claro que sí. ¿Tú crees que descuido a mi hijado? No, jamás. Ah, ¿tú sí lo llevaste? Sí, claro que sí. Ok. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo algunos lo vistieron. Lo visten. Que y nos digan. Fíjate que allá en tu pueblo, en Iztapalapa. Ajá, un saludo a toda mi gente de Iztapalapa. Besos, los quiero mucho. Allá hay un niño Dios enorme, gigante. Ah, claro que sí, como de 3 metros, ¿no? ¿Sí lo has ido a ver? Sí, sí lo he ido a ver, no, está enorme. Es algo impactante. ¿Tú sí ya lo has llegado a ver o nada más por video? No. Fíjate, por foto. Nada más por video y prácticamente para diseñarle la ropa. Ajá. Sé que sí se tardan bastante tiempo, ¿no? Sí, pues todos los arquitectos del metro y toda la ingeniería, pues se ocupó para hacer ese niño, Dios. ¿Y qué tal te qué tal te pareció? No, está excelente, pero creo que valdría la pena que también nuestros amigos lo conocieran, ¿no? Ajá, los fueran a visitar ahí, ahora sí que en familia, para que se tomen unas selfies, ¿no? Sí, porque vale la pena, sale fuera de lo común. Claro que sí. Y prácticamente tiene una buena altura, estatura. Un buen peso. Para levantarlo, realmente el día de hoy tuvieron que hacer un gran esfuerzo, ¿no? No, claro que para sí. Para vestirlo y todo. Y sí, viste, fueron entre varios los que lo levantaron. Sí. Pues te parece bien si vamos a ver este pequeño video. Claro que sí, vamos a ver este pequeño video, enriquecernos de dónde está este personaje de Niño Dios. Ok, regresamos, esto es Visión Colectiva Radio, no le cambies. Zona Libre. Mientras tanto, que siga comiendo tamales. Sigue echando unos. Ya se come lo que nosotros, ¿no? Mira. Mira, nada más. Qué agasajo, qué agasajo se está dando, Regresamos, esto es Tu Zona Libre. No. 300 kilos pesaba el monumental niño semidesnudo que paseó por algunas calles de la delegación de Iztapalapa. El nuevo reto desde aquel día, en donde fue arrullado en un gran pesebre, sería arroparlo y subirlo a un trono para el día de la Candelaria. En el laboratorio de Morphix Group se trabaja a 15 días de la entrega del niño arropado. Las labores incluyen la creación de ropa, armadura, trono y hasta una paloma gigante. La tradición del niño Dios es una tradición muy mexicana, entonces aquí en México estamos pasando por una época en donde hay mucha violencia, entonces este armazón es como algo que lo protege a él. Y pues quisimos ponerle el símbolo de la paz.
que es la Paloma de la Paz, para que sea como un mensaje hacia todas las personas. Un día antes del gran evento, se encuentran montando y retocando al colosal niño a un costado de la iglesia del Señor de la Cuevita de Iztapalapa. Ahorita están 6 personas ensamblando. Va a haber alrededor de 10 personas elevando y va a haber alrededor de otras 5 o 10 personas vistiendo. La gran silla atrae a varios curiosos que se apilan cerca del cordón de seguridad. Algunos inclusive pasan desapercibidos por los guardias, que también se encuentran distraídos observando el montaje. Mientras tanto, el niño es montado en su silla con ayuda de algunos voluntarios y está listo para ser vestido y presentarse a tiempo. Día de la Candelaria. Las personas vienen a bendecir a sus niños con agua bendita. Sin embargo, ninguno sobresale tanto como el presentado cerca de los arcos de la iglesia. Nacido de materiales de construcción, el gran niño cobra un aura de importancia mientras mucha gente pasa y con humildad le besa los pies o toca su ropaje. Ya de alguna manera el niño ya no me pertenece, ya no está en contacto directo con nosotros. ¿Por qué? Porque la gente lo apropia, la gente lo hace parte ya de su ritual, de su adoración, se llena de espíritu, ¿no? Te puedo hablar yo que cuando lo estábamos construyendo era simplemente materiales que van dando forma y figura, pero en el momento en el que acabas de hacer los ojos, poner las pestañas y ver que la gente se acerca con tanta fe y devoción, el niño adquiere otra dimensión. No faltó quien le dejara un regalo. Aquí mi niño hermoso, mi padre lindo. Venos con un hijo de misericordia, padre mío lindo. Y hubo hasta quienes intentaron lucrar con él, aunque la delegación controló a los fotógrafos independientes que comenzaron a cobrar 50 pesos por fotografía. Nosotros la diseñamos, la iniciativa lleva por nombre Raíces de la Fe. Los integrantes de Morphix Group, inspirados por lo que la obra ha generado, ahora se enfocarán en crear un nacimiento completo a la misma escala. La primera etapa del nacimiento monumental habla de la construcción de José, María y el ángel. Juntos con el niño forman el misterio. Muy probablemente los pastores van a estar midiendo de 9 a 12 metros, para que te des una idea aproximada. El niño es ahora del pueblo, y aunque el grupo de artistas pensaba que aquí terminaba el viaje, se equivocaron, pues ya comenzó a generar interés en varios pueblos y mayordomías. Sí, va a estar viajando por la ciudad y sus alrededores. Hay algunos pueblos que nos están invitando a celebraciones y fiestas patronales. Abrimos la propuesta a mayordomía, a municipios, a delegaciones que quieran vincularse a esta iniciativa, que quieran formar parte de lo que es el proyecto Raíces de la Fe. Ok, bueno, pues continuamos, estamos en vivo, en directo. De todo color. Aquí en lo que es tu programa. Tu zona libre. Zona libre el día de hoy. Y pues, bienvenidos a todos los que ya están enlazándose con nosotros. Hoy domingo, ya le estamos ganando el rating a la hora nacional, ¿eh? Claro, no, ya va en 26,000. La cara, lo que lo están viendo. Gracias. Siento su apoyo, ¿eh? Su vibra. Pues vimos lo que fue, cómo el día de hoy, pues visten a los niños Dios, mi estimado Josh 05. Ajá. Y también, para los que no conocían este niño gigante, el video ya tiene algunos años, ¿no? Sí, ya tiene algunos ayeres. Bueno, si te das cuenta, pues, la gente hasta se ve más buena onda, ¿no? No se ve tan maleada. Ah, una observación. Sí. Las personas que le lloraron al niño Dios, no lo hagan. ¿Por qué? Mejor cuiden a sus hijos. Porque luego son de esas señoras que, híjole, se avientan las lágrimas de cocodrilo y a sus niños los tratan mal, no sean así. Ah, eso sí. ¿O no? Tienes toda la razón. Pues van a demostrar una cosa que no son. No hay congruencia. Claro. Pues imagínate, por eso lo visten de muchas formas al pobre niño.
¿O tú cómo ves? No, totalmente de acuerdo. Así es que póngale mucha atención también a sus hijos. Y creo que el día de hoy, también importante, escúchenlos que realmente qué es lo que necesitan. Mi estimado Jos, ¿tú has preparado alguna ocasión tamales? Claro que sí. Con la abuelita nunca falta. ¿Por qué será que no te creo? Que yo haya vivido una infancia de hacer tortilla y el mixtamal, que tú no lo hayas pasado, es otra historia, ¿o no? ¿Cierto? ¿O tú has hecho tamal? A ver, dame la receta de los tamales. Mira, no hay receta como tal, porque ya viene la harina preparada, ¿no? Ya nada más tú le echas su relleno, le echas su raja, su queso, su pollo. Y es algo más sencillo, ¿no? Antes sí tenías que preparar la harina, tenías que hacer toda la labor paso a paso para poder hacer los tamales, ¿no? Ahora ya viene más fácil. Es más, ya está bien en los tamales de la costeña, esos de sobrecito. No te pongas nervioso, no tires las cosas. Es que aquí tenemos dos, tres situaciones aquí medio complicadas. Sí, sí llegas también, ¿no? No digo, ¿no? Si salió todo bien. Sí, es que tuve que ir aquí al ladito. Tenemos el baño luego. Entonces, ¿ya has preparado lo que es tamales? Aprieta, no me dejes solo. A ver. Entonces, ¿sí has preparado? Sí, claro, una vez con mi cabecita de algodón hice tamales. No me acuerdo, la verdad, sinceramente, a gran ciencia cómo se tiene que hacer. Pero por lo que he visto ahora, pues ya te venden las cosas ya para más fácil, ¿no? Ya preparadas. Ya nada más para que lo metas en tu ollita y otros en el microondas. ¿Cuáles son los tamales más raros que has conocido y que has probado? Antes no había esos de queso Filadelfia. ¿De queso Filadelfia? Si tú los has comido. ¿No? No has probado los. No, a ver, platícanos de cómo son esos. Pues es igual, es un tamal. Nada más que viene relleno hawaiano y viene relleno de queso Filadelfia. De hecho, ya en sus sucursales del metro más cercano, ya los están vendiendo, para que se pongan al tiro, mucho ojo. Y si su tamalero del metro, cuando va a trabajar en las mañanas, no los tiene, póngalo al día. Ya dígales, hay nuevas tecnologías, nuevas tendencias, ¿no? Hay tamales verdes, de dulce. Que nos digan nuestros amigos cuál es el tamal más raro. ¿Has probado una torta de tamal de dulce? Tamal de dulce. Ajá. Sí. ¿Sí? ¿Se lo has probado? Sí. ¿No te supo feo? No. ¿No? Fíjate que era como si yo me estuviera comiendo un pastel, ¿eh? Sí. Jamás me había inventado una torta de tamal de dulce. Sí, no, es, sabe buenísima. Ajá. Bueno, las tradicionales son las de sal, ¿no? Como en rajas, mole y verde, ¿no? En torta. Pero también las de dulce. También las de dulce. Sí. No, a mí, ahora sí que a mí sí me sonó raro. ¿Tú? Yo no sabía que había tamal hasta envuelven en la hoja de maíz. Oaxaca. Sí. De pescado. Ah, los de charales, ¿no? No, una, ¿cómo se llama? Un pez envuelto. ¿En un tamal? En un tamal. ¿A quién se le ocurrió esa enfermedad? No, es en serio. Pero el pez sin huesos, obviamente, ¿no? No, también. ¿Con huesos? Sí. Qué barbaridad. Bueno, un día de estos te voy a llevar a donde lo preparan. Ya te comprometiste, todos vieron que se comprometió. Ya no hay vuelta de hoja, está invitando los tamales. Así que está cerca de aquí, córrele. También a nuestra amiga de aquí atrás la vamos a invitar. No, ella se los acaba sola. Bueno, ya llevamos 2 horas aquí, no para de comer, ¿eh? ¿Cuáles te gustan? ¿Oaxaqueños? Ajá. ¿O los tradicionales de hoja de maíz? Hay una ligera tendencia hacia los oaxaqueños. ¿Por qué?
tienen otro sabor. ¿En qué lo diferencias? ¿Qué sabor es ese? ¿Tú qué eres de gourmet, de un paladar fino y todo ese rollo? ¿Tú que eres catador de tamales, qué me puedes decir al respecto? Es que fíjate, la hoja es un poco diferente y la textura también. Más jugositos, ¿no? Sí. Okay. ¿No te gustan que sean tan secos? No, en ese aspecto como que no, yo no le entro mucho a la parte. Pero sabes que te hace un paro el atole, ¿no? Cuando... Ah, no, por supuesto, ahí lo compensas. Ajá. Pero fíjate, lo bueno que no nos están viendo nuestros amigos de Nutrición Colectiva, si no ya nos hubieran dicho, ya llevas tantas calorías y el atole, el tamal, el bolillo. No se lo tomen tan en serio, amigos, también hay que comer de todo, imagínate, te vas al cielo y limitándote, pues no, eso no es de Dios, ¿no, güey? ¿O tú qué piensas? ¿Tú piensas limitarte en esto de los tamales o no? Siempre y cuando, de vez en cuando, ¿no? Bueno, ¿eres de las personas que en las mañanas pasa el tamalero y le compras? No tan seguido. ¿Cada cuándo le compras tú? ¿Qué te gusta? ¿Cada semana? ¿Cada 15 días? ¿Cada 15 días? O sea que no los consumes tan frecuentemente. No. Porque si te das cuenta, en las mañanas, en el diario vivir de aquí, no, de la ciudad. No, del diario pasa, ¿eh? Sí. Y toda la gente, por rápido, un tamal. Sí. Es lo que encuentras en el metro luego. Y es más, también igual hay muchos que dicen, pasa el de los tamales y lo primero que te llevas a la oficina. Un tamal. Claro. Vas directamente a la escuela. Ajá. Y compras una guajolota. Son las chidas. Una pequeña observación para toda la gente que vende tamales y nos está viendo. No sean crueles, fíen tamales. Luego uno no lleva. Y más, a ver, ¿dónde estás ubicado? Para si es que llegan a ver este video. Si es que llegan a ver este video y me reconocen, que ahí siempre es algo. Algo así. Por favor. En la Condesa. Algo así. En Escandón. Por ahí. Saludos a todos los del Poniente. Saludos a todos los... Acuérdense, muchas veces no todos cobramos en la semana. Cobramos hasta la quincena. Y luego unos ni llegan. Por favor, apóyennos. Sí, totalmente. Apúntenos en la lista, no hay bronca. Yo sí pago. ¿Tú sí pagas? No, claro. A mí no me gusta quedar a deber. Como que no te vi tan convencido. No, a mí no me gusta. No, imagínate. Me han quedado de ver. Por cierto, que me paguen ya los que paguen. No es quejas, pero ya págame, ¿no? Ajá, sí, no sean así. Se cierran las puertas, no jueguen. Ya, aunque sea de abonos chiquitos para pagar poquito, ¿no? Ya de perdida. Que se vea la intención, ahí te va un 20, un 30, ¿no? Ya de perdido. Pero así, y si nos están viendo, no se escondan, ya sé quiénes son. Ok, si no, ya de perdida, pues tráiganse los tamales y aquí los disfrutamos como nuestra amiga que está. Nada más ella come, ella le da gusto al cuerpo, solamente yo no ella. Aquí. Bueno, pues vamos a ver cómo hacen los tamales, mi estimado Josh. Claro, también ahí si tienen la oportunidad de ir a comer en ese lugar, pues se los recomendamos, ¿no? Ampliamente y se den un buen gusto o un atascón aquí como la señorita de atrás. Y también vamos a ver cómo hay algunos que utilizan su ingenio. Ajá. Para promover sus tamales, ¿no? Ah, claro que sí, porque ya ves que antes pues, era una voz tradicional que se escuchaba en toda la ciudad, ¿no? Ahora ya que de quién tiene su estilo. Cada quien tiene todo su estilo y pero no voy a decir, que sea una sorpresa, ¿no? Sea una sorpresa, ¿cómo lo...? Para que también igual estén pendiente del video. Pues sí, no, imagínate. Okay. Eso no es de Dios. Bueno, pues regresamos, esto es Visión Colectiva Radio. No le cambies, ya estamos ganándole el rating a lo que es la hora nacional. La hora nacional. No se aburran escuchando eso, imagínate, documentales toda la noche, man. Ya mejor conéctate y ponte al día. Ok, regresamos. En tu zona libre. Da mucho antojo de tamales y la verdad es que yo soy muy amante del rojo, del verde, de dulce, pero bueno, en esta ocasión nos jalamos a unos tamales que son gourmet
Y bueno, para todos aquellos que quieren saber en qué consiste el tamal y cómo se prepara, pues aquí les vamos a decir. Jálense y nos venimos aquí a los tamales del monasterio. Vámonos. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Y ahora sí, amigos, estoy nada más y nada menos que con Erika Bañuelos, la directora de El Monasterio, que son los tamales gourmet. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, un placer que nos hayas invitado aquí y que podamos degustar ya más adelantito los tamales, ¿te parece? Claro que sí. Pero primeramente platícanos, ¿qué es el tamal para toda la gente de Centro y Sudamérica que la verdad es que no tiene ni idea de qué es el tamal? Bueno, el tamal aquí en México es masa de maíz envuelta en hoja de plátano, bueno, con diferentes, bueno, el tradicional aquí en México sería de mole, de pollo con salsa verde y de rajas, y el de tradicional de pasitas rajas, ese es realmente el tamal aquí en México. Pero platícanos ahora el tamal gourmet, que es el que tú manejas. ¿Gourmet qué es? Gourmet para nosotros es un productos de alta calidad, ingredientes frescos, verduras frescas, fruta fresca, mermeladas hechas en, pues ahora sí que en casa. Para eso es esa es la idea de nosotros, de nuestro concepto gourmet. Lo demás, la gente comúnmente cree que gourmet es combinaciones exóticas y que mango con rinoceronte y conejo. No. Yo debo de aceptar que era uno de esos que de esos creyentes que pensaba que gourmet era, no sé, que a lo mejor me iba a encontrar un tamal de carne de avestruz con bañada en chile guajillo y aventándole no sé qué tantas cosas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos 26 tipos de tamales, los especiales que son el yucateco, que es un guiso de pollo y puerco marinado en achiote con salsa de chile habanero en hoja de plátano. Ahora, platícanos sobre, ¿hay sucursales de Monasterio aquí en la Ciudad de México? Sí, gracias a Dios tenemos ahorita 3 sucursales. Empezamos con esta, que es la mamá, que es en Corina, en Coyoacán. Un poco más adelante, que es en División del Norte, casi esquina con Pacífico, también en Coyoacán. Ahora, el mito de que el tamal engorda, porque ya ves que las chicas, ay, no, porque eso engorda. ¿Qué puedes decir al respecto de eso? No, pues engordas tú, pero el tamal no engorda. Bueno, eso sí es cierto, ¿verdad? No. Es como es todo. Dependiendo de la alimentación. Exactamente, es como todo. O sea, si vienes a rebanarte 5 tamales, pues sí. Obviamente, pues sí te va a engordar, pero si te comes uno, con una tacita de atole, y luego en tu día manejas una dieta sana, pues no tienes por qué engordar, creo yo. Mira, ahí está. Pues para que ahora sí ya vivan. Ahora sí que sin ese prejuicio, sin ese malestar de que, ay, si me como un tamal voy a engordar, pues no. No. Sinceramente no. ¿Te parece si atendemos a los señores camarógrafos ¿Sí? y al realizador? Sí, por supuesto. Esta va a ser mi prueba de fuego. Bueno. A ver, muchachos, pásenle. Pero sí traen dinero, así van a pagar. Ahora sí, regresamos al estudio y ahí les llevo unos, ¿eh? ¡Ay! Se quemó. ¡Ay! ¡Ay! Mole de salsa verde, güey. Salsa verde, dulce y jarocho, güey. Cómprelos, en buena onda están ricos, güey. Creo que está corriendo, ¿eh? Ya, déjale. Apriétale. Si hay de verde de rojo, si te apendejas yo te cojo. Si hay de verde de rojo de queso, si te apendejas te lo meto tieso. Si hay matapasiones, le das una mordidita, se te paran las chichas, se te caen los calzones. Si hay 70 y más de esos que traen el chile, ya no pican, hartos vejestorios. Ahora sí, para que se les quite.
regresamos, estás en tu programa Tu Zona Libre, y pues ahí veríamos algunas formas del día de hoy, cómo se les ocurre también anunciar los diferentes puestos en los tamales. Cada quien tiene su toque mágico. Ah, espérate, antes de que se me pase, me comenta aquí nuestro buen amigo DJ Pitas o Petas o algo así. Ajá. Que su abuelo hace tamales de suadero. ¿Tamales de suadero? Ajá, de zarzamora con queso Filadelfia, de choriqueso, ahí en la FES Iztacala. Vayan a verlo, no sean así, prueben esos deliciosos tamales que se oyen algo muy fuera de lo común. A ver, mi estimado DJ, a ver si la próxima ocasión nos puede acompañar. Sí, claro que sí, nos puede acompañar, nos puede traer unos tamales de su abuelito. Saludos a su abuelito. Sí, saludos allá también a todos los de Naucalpan que nos están sintonizando, nos están viendo, hasta allá el saludo. Pues enhorabuena y qué bueno que puedan ir allá por la FES. Claro, la FES Iztacala. Ajá. Ok, saludos también a todos los de la FES Iztacala que también nos están sintonizando. Y pasen la voz todos los fines de semana, tu programa. Tu Zona Libre, zona aquí libre. Vamos a estar con todo esto de lo que se viene viviendo día a día, ¿no? Ahora fueron los tamales, el otro programa fueron gimnasio. El gimnasio. Ahora fue tamales y niño Dios, ¿ve? Sí. No lo hagas menos. Sí. Bueno, tiene que ver una con otra. Sí. Entonces, por consiguiente, el festejo del Día de la Candelaria y después el Día de los Tamales. No me bueno, más bien dicho, el mismo día. Ajá. No me has contado. ¿Quién de tu familia le tocaron los tamales? ¿Quién fue el que le salió el niño? Ah, pues ya te estoy diciendo que a mí. ¿A ti? A mí. ¿A Eric, no? No. ¿No? No, porque no fue. Qué barbaridad, eso no se hace. Le mandamos un saludo a mi hermano que también igual nos sigue y sintoniza hasta allá, hasta Casas Alemán. Un saludote hasta allá, ya no te desaparezcas tanto. Sí, a ver si también igual un día de estos viene y nos acompaña, ¿no? Claro que sí, pues una convivencia de y una bastantes charlas años. Y otras cosas de Ok, pues agradecemos a todos los que nos están siguiendo en sintonía. Agustín Miranda, María Esther Cabrera, Ciclari también, Araceli García que nos está sintonizando. Saludos para Vicol Morales y Javier Rodea que también nos están sintonizando. Claro que sí, saludos a todos ellos. Saluditos. Saludos a todos los que nos rodean, a los de Ejército de Oriente, los de La Paraíso, los de La Buenos Aires, a todos ellos saludos. Y y también mándenos cuáles son sus tamales favoritos, ¿no? ¿Cuáles son sus tamales favoritos que el día de hoy ustedes disfrutaron en lo que es este festejo del Día de la Candelaria? También mándenos cómo vistieron a su niño Dios. Claro que sí. Si es que también igual respetable, ustedes creen. Mándenos fotos. Ándale, mándenos, sí, ¿no?, una foto. Con tu niño Dios. La mejor foto se lleva un tamal gratis. Y también, por cortesía de Visión Colectiva Radio, estamos en el mes del amor y la amistad. Les vamos a regalar un paquete de condones. Ah, claro que más vale prevenims, ¿eh? La próxima semana vamos a estar hablando de el 14 de febrero. Claro que sí. Acuérdate, compra condón y no seas luchón. Es que es una recomendación, ¿no? Ah, perfecto. ¿Y eso por qué? Más que nada crece la población mucho y pues desgraciadamente de por sí no cabemos y luego pues van llegando así desde los 15, pues no pegue. Ok. Mi estimado Joss. Dime. Este fin de semana que pasó tuvimos un puente. ¿Supiste que se festejó? Fíjate que, ¿te acuerdas que estuvimos entrevistando por ahí? Sí. A toda la gente en el... en los metros, si no les tocó, pónganse listo, puedo salir por ahí con el micrófono.
Vamos a salir a las calles, ¿eh? Vamos a ir a preguntarles. Ah, sí, preguntas capciosas. Si las respondes va a haber premios, si no, pues no. Sí. Te vamos a quemar al aire, ¿eh? Así que estudia, agarra tus libros desde el kinder hasta la prepa. Hasta va a haber prepa. Preguntas. Sí, vamos a hacer preguntas importantes y vamos a regresar con fechas importantes, porque fíjate que el día de hoy ya bastantes niños no saben ni qué se festeja. No. Muchos supieron que hubo puente este fin de semana, pues quién sabe. Sí. Descansaron a todo dar y dijeron es por ellos. López Obrador, ¿no? Gracias a él estamos descansando más, ¿no? No, pero hay algunos que ya hasta se les olvidó la fecha. Los jóvenes, ¿sí? Desgraciadamente los jóvenes están más enfocados en otras cosas que en la cultura. Bueno, las fechas conmemorativas, por qué pasó y todo eso. Creo que les late más ver si ya hay un nuevo Charlie, ¿cómo se llama? O el Hexaclón está mejor. Ajá, el Hexaclón o ya... Chayito Tijeras. Chayito Tijeras, o voy a estoquear a mi novia, a ver a mi ex, voy a ver si ya subió otra foto con otra, pues no. Sí, es una pena que el día de hoy, lamentablemente, no sabemos qué es lo que se conmemora o por qué no hay clases o no se elabora esos días. Es triste que esa edad, ¿eh? No sepan, la verdad. Créanme que yo desde los 5 años ya me sabía hasta el código penal. No, tampoco no existe. No, pero creo que es nuestras clases de... No sé si tú recuerdes, teníamos clases de civismo. Claro que sí. De ética. Claro y que todo sí. Eso nos lo decían. Ciencias sociales. Fecha, ¿sí? Las efemérides que hacían en la primaria. Todo eso. Por eso arrancamos el día de hoy con las efemérides del mes de febrero. Antes bailaban hasta en las primarias bailes regionales típicos. Sí. Y ahora es un perreo típico de tu región. Es una pena, ¿no? De hecho, a mí me tocó ver en un festival de baile apenas el año pasado y estaban bailando el perreo. Fíjate que le inculcan a nuestras criaturas. Digo, respetable. Claro, ¿no? Mucha gente es muy liberal, ¿no? Piensa así de que... Otros ya hasta los quitaron, mi estimado Dios. Sí. Ya no hacen festival. Claro que sí. Ah, no hagan eso tampoco. Es feo, ¿no? Imagínense. Yo ya me está sufriendo un colapso emocional. No, pero sí, imagínense que de repente agarremos a uno de sus hijos y le preguntemos quiénes son los niños héroes. Bueno, tú como papá, ¿qué sentirías? Es que mira, creo que también igual es cuestión de nosotros informarles a nuestros hijos y futuros nietos. Claro que sí. Lo que tal vez a lo mejor no se debe de perder es eso. Ajá. De nuestra parte. Como la fecha anterior que pasamos de Navidad. ¿Tú recuerdas que antes la mayoría adornaba? Sí. La mayoría lo veía familiar. Ibas en las calles y todos adornando. Oye, oh, es raro, ¿eh? Ya se perdió también. Sí. Ya no hay nada de eso, una que otra lucecita y ya. Quiero pensar que es por la economía o porque las luces están caras. Aparte, ¿no? Pero eso se perdió. El 15 de septiembre. Antes cómo había de gente. Todos se adornaban con sus banderas. Pues sí, desde que metieron al Chicharito ya les da vergüenza, ¿no? ¿O no? Sí, y pues este 5 de febrero conmemoramos lo que es la promulgación de la Constitución de 1917 y lamentablemente muchos no sabían. Todos se fueron con la batalla de Puebla, ¿no? Sí, muchos decían que era la batalla de Puebla o... Ajá. O la independencia o no sé qué. La revolución. La revolución. No se la saque. O que era el día en que ya se iba a separar la gaviota del Peña Nieto, ¿no? Por eso hubo puente. Por eso hubo puente ese día. Okay. No, fíjate que es importante que volvamos a retomar todo esto y nosotros vamos a poder contribuir un poquito, mi estimado Josh. Sí, enriquecer un poco, ¿no? Si no tenías ni idea, pues para que ahora sí ya lo veas y en el próximo cápsula que hagamos, ahora sí digas, ay no, yo, y te pegamos tu estrellita y todo el rollo, ¿o no? Sí, y por lo menos que... Si te llegan a preguntar en la calle, porque vamos a salir a las calles a preguntar. Claro que sí. Imagínate, todos somos a nivel mundial y que te vea otra gente de otro país.
decir qué pedo con esos güeyes, ¿no? ¿no? Ni siquiera saben su propia historia. No fueran los corridos y la tamboriza y todo eso, porque ahí sí saben. Sí. ¿O no? Así es. Bueno, pues coméntenos ustedes, también igual este puente del 5 de febrero, cómo lo conmemoraron y también qué nos pueden aportar. Sí, qué hicieron, a dónde fueron. 5 datos que tienes que conocer sobre la Constitución mexicana. El 5 de febrero es un día importante en la historia de México. Se celebra el día en que se promulgó nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la cual nos regimos hasta el día de hoy, aunque su contenido ha sido modificado en muchísimas ocasiones. Si tienes hijos en la primaria, seguramente te sabes las lecciones de historia al pie de la letra, pero por si las dudas, aquí te dejo 5 preguntas básicas que todo mexicano debe saber. ¿En qué año se promulgó nuestra Constitución? Esto fue en 1917. El 5 de febrero fue establecida por el Congreso Constituyente y entró en vigor el 1 de mayo del mismo año. Hace 100 años, definimos un antes y un después en la historia de México para constituirnos como nación con rumbo y con sentido. Un solo lugar, un solo escenario que, desde entonces, sigue marcando el rumbo de México. ¿Quién la promulgó? El entonces presidente Venustiano Carranza. La promulgación de esta Carta Magna se hizo después de una gran lucha, duró más de 10 años, aunque el movimiento inició formalmente el 20 de noviembre de 1910. Hola, yo soy Venustiano Carranza. Nací en Coahuila en 1859. En 1916 convoqué un Congreso Constituyente, que es como una junta para hacer nuevas leyes para el país, y de eso resultó lo que hoy conocemos como la Constitución de 1917. También ese mismo año fui presidente constitucional de la República por 3 años. Yo fui un gran político que siempre se preocupó por la mayoría de los mexicanos. ¡Viva México! ¿Cómo se le llama a la lucha antes de la Constitución mexicana? Esta lucha es llamada la Revolución Mexicana. ¿Cuál fue la Constitución anterior a la de 1917 y en qué son diferentes? La Constitución que rigió nuestro país hasta 1917 fue la de 1857, y entre los principales cambios que se hicieron fue la eliminación de la reelección presidencial y la erradicación del cargo de vicepresidente. Continuamos siendo un gobierno republicano, representativo, democrático y federal, y se refrendó la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Se ratificó el sistema de elecciones directas y se dio más soberanía a las entidades federativas. ¿Cuántos artículos tiene nuestra Constitución? Nuestra Constitución cuenta con 136 artículos y 19 artículos transitorios. Esta fue su respuesta. No recuerdo ahorita el número, de verdad ahorita me agarró en curva, no lo recuerdo. Sí lo sé, pero no lo recuerdo en este momento, no quiero decir un número que falle. Pero bueno, el número de los artículos no tiene que ver el hecho de que no se sepa el contenido. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se compone de 136 artículos y 19 transitorios. Del 1 al 29, habla sobre las garantías individuales. El 30, se refiere a la nacionalidad mexicana. El 33, sobre los extranjeros. Y el 34, señala a los ciudadanos mexicanos. Los 98 restantes definen la estructura del Estado mexicano. Como dato adicional, la celebración del Día de la Constitución en México es muy festivo y alegre. Sin embargo, existe una prohibición de venta de licor en muchas áreas turísticas de México aproximadamente del 2 al 5 de febrero.
Esto se debe probablemente al hecho de que la gente en México quiere mantener su mente clara durante la celebración del Día de la Constitución, al igual que lo hicieron los mexicanos en la planificación y la promulgación de la Constitución mexicana en 1917. Ver este video aquí, les estaré dejando algunos videos más. Hasta luego. Ok, continuamos y pues ya estamos entrando en la recta final, mi estimado Yo 07. 05, ya me está subiendo un grado, ¿no? Unos dos graditos. Es que estaba viendo los 7000 que están en sintonía con nosotros. Ah, claro que sí, se les agradece, gente bonita, público agradable que sabe de lo bueno. Sí, ya subió a 7000 la cifra. Pues, como debe de ser. Que se oigan cifras buenas aquí, no en los sismos, ¿no? Saludos a Araceli que nos está sintonizando. Mil gracias, Araceli, hasta allá, hasta el norte de la ciudad, en la Gustavo Amadero. Y cabe recalcar que nuestro amigo DJ Petas se acaba de comprometer de que va a venir. ¡Ah! ¿En serio? Claro, él dijo, va a venir, y mi abuelito pone los de Zarzamora con Filadelfia. Perfecto. Yo no sé, todos lo están viendo, todo el público lo está viendo. Ya se comprometió. Ya se comprometió, mi estimado Yo 05, ya se comprometió el DJ Petas. Ajá, claro que sí, si no le vamos a tener que cantar esa de toma chocolate y paga lo que debes. ¿No? Ok, pues ya nos estamos despidiendo, la próxima semana vamos a tener lo que es otro programa. Dedicado al 14 de febrero. Un pequeño adelanto. Un pequeño adelanto, todos los que van a estar de enamorados. Un consejo... No llenen los hoteles, no, chico, no. Sí, es lo que ya está reservado para esos días. Sí, pero también tengan decencia, ¿no? No sean cabrones, ¿no? Y luego, bueno, por uno está bien, ¿no? Porque vamos grabando a los que van saliendo. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar afuera de los hoteles. Y esto va para sus mujeres, así que mucho ojo. Ahí vamos a estar afuera de los hoteles, ahí haciéndoles unas preguntas. Si eres mujer, tienes duda de tu marido y sabes por dónde más o menos anda, háblanos. Nosotros vamos a grabar el hotel. Nosotros lo quemamos. De hecho, le vamos a hacer unas preguntas, que qué tal estuvo el servicio. Claro que sí, ¿no? Y también una observación a los hoteles. Ya no sean tan miserables, pongan unos jabones chidos y unos champú, pues de unos sobres más grandes, no manches. ¿O no? Habría que preguntarle a los de los hoteles. Ajá. ¿Por qué siempre la misma marca? ¿Por qué ese tamaño? Bueno, yo he ido a hotel, moteles, no. Ajá. Hotel, ¿no? O sea, cabrón, no me ven a madrear después de terminar esto, ¿no? Después de este programa, se acabó la relación que tenía mi estimado yo. Si no me ven aquí, búsquenme en el periódico del metro. Saludos a tu novia. Saludos donde quiera que esté y me esté viendo. No es cierto, no es cierto. Es algo que acabo de ver ahorita en Wikipedia. No te lo vais a creer. Ok, pues ahí vamos a estar la próxima semana. Los invitamos a que estén en sintonía con nosotros. Y pues. Y también que nos digan qué les regalaron, a dónde fueron a comer. Sí, que nos digan cuál fue el regalo que recibieron. Ajá. Qué es lo que estaban esperando recibir. Claro que sí. Aunque. ¿Otra observación puedo dar? Sí. Si tienes a tu interesada, no le exijas. Pobres, uno se mata por el darles un obsequio y luego si no les gusta, vemos su cara. No, eso no es de Dios. O luego uno con esfuerzos junta sus pesos, ¿no? Y para que digan, no, es que no me gustó. Ajá, yo quería algo más, acá chido. ¿Ya tienes tu regalo tú? O te ya estén diciendo eso de... como señales, ¿no? Ay, como que me gustaría esto, como que me gustaría un oso de tantos metros. No sean así. Imagínate, yo tengo que vender chicles ahorita saliendo para poder ajustar, ¿no?
Una recomendación, amigas, señoritas, no se manchen con sus novios. Sí, no sean mala onda. ¿Tú qué vas a regalar? Es sorpresa. Es sorpresa. Es sorpresa. Ya se comprometió. Sí, es sorpresa, imagínate. Si tú nos estás viendo y tienes la repetición, va a haber repeticiones cuando tú quieras verlo. Él dijo, va a haber regalo. Va a haber regalo. Ahí regalo. Está. Sí. No te vaya a salir con que el mejor regalo eres tú. Ah, no, ya estoy comprometido. Próximo 14 de febrero, ahí va a estar el regalito. No los vas a presumir. Pero fíjate que es algo que también igual ya es más comercial. Ajá. Que nada. Sí, desgraciadamente se volvió algo así de monetario, ¿no? Monetario. Ya, pero por eso les dije a las niñas, ¿no? Que no sé, no le exageré. Sí. ¿No? Pero pues ya lo estaremos tocando más a fondo. Próximo fin de semana. Próximo fin de semana. Y ahorita si vieron y a lo mejor les aburrió, ¿no? De la Constitución y de todo eso. ¿Cuántos artículos hay? ¿Y eso a mí de qué me va a servir? Pues sí te va a servir de algo. Acabando el programa ya se te va a olvidar, ya total. Sí. Ni en la escuela les hago caso y me ponen estas cosas aquí. ¿No? Es mejor, no? Mejor le cambio, le apago y... Sí, mejor me pongo a ver aquí bailando, ¿no? Ahí en la tele. No sean así. Sirve de algo porque si tienes alguna situación, por lo menos vas a saber, ¿no? Sí. Defenderte con bases. Porque un ejemplo, y tú no me dejarás mentir, ¿no? Si te paran los de tránsito y te dicen los motivos, ¿no? Y tú aplicas la de todo mexicano. ¡Ah! ¿Por qué me paró? ¡Chingada! Pues más se van a enojar, ¿no? Sí. Y te van a llevar. Pero si no sabemos nuestras leyes. Exacto. Obviamente que si tú llegas acá todo oculto, y a ver, papi, ahí te va. Pues te van a decir, no, pues dale viada, ¿no? Sí. Por eso también vamos a estar poniendo cápsulas. Ajá. De igual, leyes de tránsito, de todo. Vamos a abarcar un poquito. No es para fregarte, es para que neta llegue el 20. Para que te sepas defender. Oye, o sea, todos estos videos tienen un porqué, no nada más los ponemos así. No nada más para aburrirnos o para pasar el tiempo. Sí, no, está chido, Polo. Ok, bueno, y pues si mañana te encuentras hasta a nuestra de carne, ya no le den de comer, toda la noche está comiendo, le va a doler la mandíbula mañana. No seas así. ¿Qué tal te pareció nuestra de carne? No, saluditos y pues buen provecho, sigue comiendo. Yo de aquí, de ahorita, me voy a ir directo a comprar unos tamales. Ajá, se te antojaron. Se me antojaron. ¿Recomendaciones tuyas para esta noche de llena de violencia y situaciones? Váyanse por unos tamales. Váyanse por unos tamales. Y el 14 también. Unos tamales. Por el tamal de su mujer, ¿no? Ok, bueno, pues nos vamos porque ya el día de hoy le ganamos el rating. Gracias, mil gracias a la Hora Nacional. Sí, no nos duró para nada, la verdad, sinceramente. No, sigan en sintonía de la Hora Nacional también igual. Y pues esta ocasión, pues nos vamos a despedir, mi estimado Dios. Todo tiene que acabar, no lloren, no se pongan tristes. Vamos a regresar próximamente. Próxima semana aquí estaremos, sus amigos 05 y el comandante. Y el comandante. Ahí está. Se quedan con esta última entrevista que salió nuestro amigo a hacer. Ajá. Que celebraba, que se festejaba el 5 de febrero. Sí, no, ya no quiero ver esos videos, la verdad. Me deprimo. La neta, me estoy deprimiendo. Te deprime. Así es que próximamente que no te agarremos allá afuera, porque también igual te vamos a entrevistar. ¡A quemar! Así es que nos estamos viendo el próximo fin de semana en lo que es tu programa, Tu Zona Libre. Gracias y saluditos, ¿a quién? Saluditos a todos los que nos están viendo ahorita en este momento. Saluditos a toda la familia de aquí, de este edificio de... Es que es multifamiliar, ¿no? Sí. Un saludito para todos. Aquí nos están diciendo, no es de que uno no los quiera saludar, la verdad, pero pues así como llegan, quedan hasta el último. Así que mándenlos, para que sea de los primeros, ¿no?
Así es. Ok, bueno, se quedan con esta última entrevista y nos vemos la próxima semana en tu programa. Tu Zona Libre. Zona Libre. ¿Qué hago, compas del Univergal? Yo soy Charrito Vergara, su corresponsal favorito del Univergal. Y estamos aquí en el mero centro del heroico, chulo y bonito Xochimilco para preguntarle a la banda qué chingados sabe el 5 de febrero. Todos sabemos que ese día vamos a estar de huevones en la casa, pero nadie sabe por qué. O si saben, vamos a averiguar con toda la gente que está por aquí. ¿Sabes? No, nos mandaron a la goma, ni modo. ¿Qué onda, compa? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta de volada? No, pues no. Hello, darkness, my old friend. ¿Qué onda, chavito? ¿Cómo estás? Te quiero hacer una pregunta. ¿No vas a ir a la escuela el lunes 5? ¿Sí? Pues tienes que saber que hay puente. Es buena noticia para ti, pero ¿sabes por qué hay puente? No sé. Bueno, te voy a dar tres opciones. Es el último aniversario del último campeonato que ganó el Cruz Azul, el cumpleaños de Maluma o la batalla de Puebla. La segunda. ¿El cumpleaños de Maluma? ¿Qué pasó, compa? No, hombre, todavía ni es fiesta nacional. Qué bonito su acordeón. A ver, hermano. Tóquele y le bailo. Oye, una preguntota. ¿Tú sabes qué se festeja el 5 de febrero? No, no sé. Pero sí sabes que tenemos puente, ¿verdad? Sí. ¿Y qué vas a hacer en tu puente? Tampoco lo sé. Oye, una preguntota, ¿tú sabes qué se festeja el 5 de febrero? Voy a salir en internet. No voy a contestar. Voy a hacer tendencia. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Ay, cabrón, me estoy llevando tu palapa. ¿Te puedes salir para que te pueda preguntar algo? ¿Tú sabes qué se festeja el 5 de febrero? Muchas cosas, no. ¡Ay, muchas cosas! ¿De la Constitución? No. Bien, muy bien. Estamos aquí con nuestro compa. ¿Cómo se llama usted, señor? Chompirín. Mucho gusto, Chompirín. Yo soy Charrito Vergara. ¿Eh? Charrito Vergara, corresponsal del Univergal. ¿De qué? ¡Órale, qué buena onda! Su motivo de tener por ese nombre, ¿va? Pues bien, nomás. Bien, nomás. ¡Órale, qué buena onda! Órale. Oiga, una preguntota. ¿Usted sabe que hay puente el 5 de febrero, ¿verdad? ¿Puente el 5 de febrero? Nomás que hay un puente ahí por mi casa. No, pero un puente de esos de huevón, rico, para vacacionar, para tirar. ¡No, es que sea huevón! No. ¡Usted tiene las manos chiquitas! Mire, nomás le quiero preguntar, ¿usted sabe qué se festeja el 5 de febrero? ¡Ay, cómo no voy a saberlo! Si mi abuelita me lo dijo, mandó. El 5 de febrero se celebra la independencia de Puebla. Pues creo que tiene tache, señor. ¿Por qué? Porque es el día de la Constitución de 1917. ¿La Constitución de 1917? Nuestra Carta Magna que nos hace lo que somos. O sea, nada. O sea, ubícate, laquito frijolero, ¿eh? Tú no serás nada, porque yo, diamantina pura, papacito, ¿eh? O sea, hello. Mándale un saludo a la banda del Univergal, por favor. Un saludo para toda la banda, que se sienten a gusto. No se vayan a cansar, órale, qué buena onda. ¿Estás grabando? Un saludo para mi abuelita que está en el panteón. Pues bueno, eso fue todo en este reportaje del Univergal. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, para que sigan viendo todo el contenido que tenemos para ustedes, ¿verdad? Yo soy Charrito Vergara, su corresponsal favorito, y nos vemos a la próxima. Yo ya me voy, yo ya acabé. Toma, ya me voy a la playita porque... ya. De México para el mundo entero. Escuchas. De México para el mundo entero. Escuchas. Visión Colectiva Radio. Nuestras cabinas.